20, 30. Sí, me voy. Esta calle. Es que me estarás conmigo y si estás decidido a abandonar el nido, entonces será en vano tratar de detenerte. Regálame esta noche. Soy la directora del Centro Geriátrico, un centro de rehabilitación de adultos mayores, personas mayores de 60 años que requieren algún tipo de rehabilitación en cualquiera de sus acepciones. Puede ser social, física, nutricional, psicológica. Vamos, uno, dos, tres. Andreita, sepárese un poquito allí. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8. Adelante. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Siempre he sido profesora. Llegué aquí y los compañeros no tenían quien le hiciera los ejercicios. No había activista para ello. Y yo espontáneamente les dije que sí, que yo sabía y que yo conozco de eso. Desde los tiempos que estudiaba, desde los tiempos que trabajaba. Y entonces me incorporé a hacérselo y me siento bien con ellos porque ellos me siguen. Subiendo, 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 subiendo. Lo malo. Allá. Y lo bueno. Allá. Lo malo. Allá. Y lo bueno. Allá. ¿Cómo se sienten los abuelos del geriátrico? Vamos a decir el lema. Uno. Dos y tres. Para el adulto mayor, el ejercicio es lo mejor. ¡Aplausos! Tenemos una población que va envejeciendo y los espacios para los ancianos hasta hace muy poco eran muy pocos, muy pocos. Y hoy están tratando de mejorarse y aumentarse los espacios para los ancianos. Yo soy la financiera del Consejo de Abuelos. Yo soy la que llevo la finanza de todos los abuelos. Cada abuelito da 3 pesos mensuales. De ese dinero que recaudamos, pues hacemos distintas actividades. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, chico. Mire este, qué lindo. Está muy artístico. Muy bonito. Sí, porque está sencillamente bonito. Bonito, bonito, bonito. También porque está hecha. Muy artística, se le puso una flor aquí. Ahora esa muñeca. En la del mes, no, pero el trimestre. Claro. Y van a poner la mesa para trimestral, lo que se ha hecho en los 3 meses. Sí. ¿No se acuerda? El búfalo pegado con la...
Eso está guardado, el búfalo pegado con la cascarilla de huevo, que eso es encima de su vida. Amigo, la cascarilla es bonito. Pero esto sí me encanta. Yo cuando estaba en mi casa, me jubilé, me quedé en mi casa y allí no tenía nada que hacer. Se aburre uno en la casa, pero cuando uno viene y está en un centro así como este, uno se siente feliz aquí porque está compartiendo nuestras ideas, trabajamos, hacemos trabajos manuales y nos sentimos felices haciendo todos esos trabajos. Y aquí están todos los integrantes del equipo, la en su mayoría. Ahora cada una va a ir diciendo lo que hizo y cómo lo hizo. A ver, esto para guardar las habitas. Un centro de mesa. Poner flores, muñequitos. Estos dos son candelabros que lleva dos velas, que de una forma u otra cooperamos en todo. En todo y cada uno de los trabajos. Satisfecho de poder cooperar. Todo esto es hecho con material desechable, como plástico. Todo es plástico. Entonces se hace trabajo de memoria para evitar la enfermedad que es el siglo, que es el sangre. Entonces con eso hace que la persona se adelante la mano, vamos a ver mi mano que tiene una parálisis, yo soy el que menos hago aquí, ellos son los que me sustituyen. Pero bueno, me pongo y hago, porque tener la mente sobrepositiva, como dicen aquí, es lo fundamental. Cuando me jubilé, mi hija había fallecido hacía poquito tiempo y yo me quedé con una depresión muy grande. Aquí, cuando llegué, enseguida me dieron todas las especialidades. Tenía problemas, que tenía catarata, enseguida me operaron y gracias a Dios veo perfectamente. Empecé a venir a este centro puesto que estaba operada de catarata y me puse muy deprimida y los nervios alterados y me incorporé, me atendió la psicóloga, la geriatra y ya me he ido adaptando, ya no estoy nerviosa, ya no lloro tanto, que me sentía antes llorando y decaída. Y no, mi vista está muy bien, estoy operada. Y aquí entre los compañeros y entre las clases, los ejercicios, me siento el día relajada y bastante bien. Y duermo bien, ya duermo bien. ¿Se pide una foto? ¡Ay, ahora sí! Este es para ti. ¡Echa! ¡Echa! Muchos años atrás no existía un programa como este así. No existía. Pues nosotros aquí todos nos sentimos tan felices, tan contentas, juntas, cantamos las canciones de la época de nosotros, hacemos fiestas, nos divertimos mucho. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes. Lo quiero conocer con sus tropas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¡Ay, mamá! ¿Serán de Santiago? ¿Serán de La Habana? Todo eso me encanta. Sobre todo me entretiene. Mientras estoy en esto, estoy fuera de todo. Y mis compañeros son mis hermanos. A todos los quiero. Me llevo bien con todo. Somos una familia. Mamá, yo soy de la loma, mamá, yo canto en el llano. Amigos y amigas, todos somos hermanos. Nos queremos mucho todos. Sí, chacarón, dale. Vamos. Cachita está borota, ahora baila y cha, 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 cachita está borota.
a la baile cha cha cha, gatita tan bonita, a la baile cha cha cha, oye mi gatita, se baila la rumbita, para que tú la baile como bailo yo, gatita muchacha bonita. Amigos aquí, 50 abuelos y 30 familiares. Las personas de la tercera edad aquí en La Habana Vieja tienen un gran privilegio porque tienen actividades comunitarias, tienen círculos de abuelos, tienen muchas actividades que son gratuitas, que pueden participar, que pueden ir y declaman y pasan el rato y es muy instructivo y les hace bien a la mente, porque hay que tener la mente positiva y la mente siempre activa, porque el viejo que se mete en la casa sin actividad pierde. Pierde. 1, 2, 3 y. ¿Por qué perder las esperanzas de volverte a ver? No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reuniremos con nuestras manos en las alas en torno al calor. Formemos este día un símbolo de amor. Un símbolo de amor.